Una de las gemelas, unas palabras para el FEM. Bueno, saludaros desde aquí, desde Valencia, en el Ágora. Un saludo para Rosa de Padel FEM y a todos sus seguidores. ¿Qué te parecen estas instalaciones, Mapi? Pues la verdad que nunca habíamos estado aquí y es espectacular. O sea, la pista, el pabellón, las instalaciones, estamos muy contentas y queremos disfrutar porque nunca, bueno, pocas veces tenemos estos pabellones y estas instalaciones. ¿Cómo es el circuito para la temporada que viene? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, las chicas estamos ilusionadas con que salga para adelante otro circuito nuevo y bueno, que apoye más el pádel femenino y podamos vivir el día de mañana del pádel. Muy bien, muchas gracias. Suerte. A vosotros, gracias. Estamos aquí con Majo, una de las gemelas. Queríamos que nos dieras tu impresión sobre el pádel femenino y bueno, apoyar un poco la afición. Bueno, pues nada, lo primero un saludo para Pádel FEM y para mi amiga Rosa. Y bueno, pues aquí estamos con el pádel femenino a tope, que bueno, cada vez nos estamos haciendo ver un poquito más y nada, que esperamos el apoyo de toda la afición. Muy bien, ¿qué te parecen las instalaciones? Pues la verdad que estamos sorprendidas con tanta instalación. Nos hemos quedado muy asombradas y la verdad que es una gozada jugar en un lugar como este. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la impresión para el año que viene en el circuito nuevo? Pues tenemos muchas esperanzas en el nuevo circuito. Parece que pinta muy bien y bueno, pues poco a poco hay ideas que se van desarrollando y seguro que marcha hacia adelante, así que el pádel femenino va a crecer seguro. Muy bien, pues muchas gracias, suerte en el partido. Muchas gracias a vosotros. Con Carol, unas palabras para Padel FEM. Nada, bueno, mandarle un saludo muy grande y que sigan creciendo y cosechando éxitos. Bueno, lo mismo, que sigan creciendo, que sigan ahí luchando por el pádel femenino y nada, que esperemos que sigamos creciendo también lo que es el pádel femenino, las jugadoras, entrenando y que tengamos un buen circuito. Circuito del año que viene, ¿cómo lo veis? ¿Cómo está planteado? Bueno, ahora mismo no se sabe muy bien, se está negociando la UEPA con el circuito que en teoría va a ser nuevo, así que nada, esperando un poco a ver qué es lo que nos dicen, pero vamos, con ganas de jugar y de que salga algo que vamos, que seguro que habrá. ¿Las instalaciones? ¿Habíais jugado en algún sitio como este? La verdad que acabamos de llegar y es espectacular. Habíamos visto las fotos de los chicos, pero bueno, llegar acá y ver semejante montaje, la verdad que impacta bastante.
y no sé si habremos jugado en algún sitio así, porque este diseño tan moderno, tan todo, creo que es único en España. Así que la verdad que impresionante el Ágora y de mi parte una felicitación a la organización porque está muy bien. Muy bien, pues muchas gracias y suerte en el partido. Estamos aquí con Cata, buenos días, enhorabuena por el partido, nada, unas palabras para Padelfem. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, muchas gracias por esta nota y un beso para Padelfem y para Rosa. ¿Qué tal el escenario? Bien, la verdad que muy bonito este club, el Ágora, cómo está montado todo, precioso para nosotros para jugar y bueno, la pista estaba muy rápida y bueno, la verdad que se nos dio bien, las chicas estaban jugando muy bien, pero bueno, pudimos sacar adelante. Muy bien. Para terminar, el año que viene cambias de pareja, ¿con quién y por qué? Bueno, la verdad que surgió la posibilidad a Isiar de jugar con Alejandra y bueno, en un principio no le había entusiasmado la idea y después sí que decidió cambiar, así que yo voy a jugar con Valeria Pavón y ella va a jugar con Alejandra Salazar y bueno, nada, un año nuevo y un reto nuevo como todos los años que nos enfrentamos. Gracias y bueno. Suerte para esta tarde. Bueno, muchas gracias. Vale. Estamos aquí con Celeste Paz, buenos días. Bueno, Celeste, unas palabras para bueno. Padelfem. Bueno, preguntando a ver qué pasa con Rosita, que no anda, que se la extraña, qué le anda pasando, no nos vino a ver este torneo. Nada, está trabajando y con un proyecto y bueno, pues la verdad es que no ha podido venir, estamos cubriendo nosotros el evento y nada, la veréis en Madrid. Bueno, le hubiese encantado seguro estar acá, pero bueno, le mandamos un beso grande ya que no pudo venir. Muy bien. ¿Qué te han parecido las instalaciones, jugar aquí en el Ágora? La verdad que precioso, la verdad que hermoso y que bueno, que a ver si... Bueno, en realidad, a ver, no es el lugar, este sitio es precioso por fuera y por dentro y la verdad que todos los torneos que hemos jugado, las instalaciones están muy bien, pero bueno, la verdad es que es muy peculiar, sobre todo por fuera, ¿no? Ajá. Muy bien, muy contentos de jugar acá. Tuvimos la suerte de jugar... este cuarto de final acá en este club. Las otras chicas jugaron en el club en el 2-2 y bueno, tuvimos suerte. Jugamos contra la pareja 2, contra Isiar y Cata, que acabamos de perder. Pero bueno, a ver si el año que viene volvemos, ¿no? Muy bien. Nada, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vale, de acuerdo. Gracias. Buenas, estamos aquí con Pau, una gran amiga. Unas palabras para Padelfem. No, desde ya que extrañamos a Rosa que no haya venido a este torneo, esperemos verla en, bueno, queda uno solo, el de Bilbao, pero siempre el apoyo que nos da ella es muy importante. Y bueno, hoy jugamos acá en Valencia, en el Ágora, a mí me encanta, no solo por el lugar, sino también porque vivo en Benicassim y bueno, fue muy lindo haber podido jugar acá en esta pista central. Muy bien, ¿cómo ves el tema del circuito del año que viene? Mira, sé que hubo una reunión ayer, antes de ayer, con todas las jugadoras, pero bueno, como yo estoy siempre que sigo jugando, que no sigo jugando, entonces no estoy muy interiorizada del tema. Quería centrarme en el hoy, en disfrutar este torneo, ahora el fin de que viene el siguiente. Al otro tengo el Mundial que voy a jugar por Argentina y ir pasito a pasito, porque bueno, yo ya llevo 22 años compitiendo y bueno, cada fin de temporada me replanteo un montón de cosas, pero bueno, esperaré a fin de año a ver qué es lo que voy a hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Pau, y bueno, suerte. Bueno, gracias a usted. Go, 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 go.
Marta Ortega, tetracampeona de España, campeona del mundo 2012, campeona del mundo también del 2011. Bueno, unas palabras para Padelfem. Bueno, agradecerte que me des la oportunidad de esta entrevista, de que me hayáis apoyado durante todo el torneo, del evento que hicisteis el viernes y de vuestro apoyo continuo y que me sigáis. No, por supuesto que te vamos a seguir. ¿Qué te ha parecido estas instalaciones y jugar aquí en Valencia? Me ha gustado mucho. Yo ya había venido con los menores al 2-2. El K7 también le conocía. Y joder, me da mucha pena no haber llegado a jugar aquí en el Ágora, que nos hemos quedado un partido, pero bueno, a ver si el año que viene lo conseguimos. Seguro que sí, por supuesto. ¿Desde cuándo juegas al pádel? Pues empecé con 7 años a jugar, con los campus de verano y todo esto, y empecé a competir con 10 años, a viajar. Vale, Benjamín de segundo, más o menos. ¿Cómo compaginas el tema del entrenamiento, tema pádel, con los estudios? Bien, de momento voy bien. Lo peligroso va a ser cuando entre a bachillerato, que va a ser el año que viene. Pero bueno, mi colegio no me da mucha facilidad, no me ponen pegas a que falte porque no me van a ayudar cuando vuelva, o sea que a ellos les da igual. Pero bueno, de momento lo intento llevar bien. Ah, pues tienes todo el apoyo nuestro de Padelfem. Bueno, estaremos en contacto. Y muchas gracias por todo, por la exhibición que hiciste en Valencia, por el gran torneo que has hecho aquí, ganando los 2 partidos. Y bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros y que nos sigamos viendo mucho tiempo. Así será. Gracias. Buenas, estamos aquí con Anita Fernández del Oso y Mari Carmen Villalba. Nada, queríamos unas palabras para Padelfem. Bueno, nada, daros las gracias a vosotros, a Rosamar, por venir a cubrir este torneo y por todo el seguimiento que estáis haciendo con el pádel femenino, que la verdad es que bueno, que hacéis que el público sepa de nosotros mucho más. Daros nada, las gracias. ¿Qué opinas? Pues nada, igualmente que la verdad es que vosotros sois los que nos dais publicidad, que dais publicidad sobre el pádel femenino y nada, agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo. ¿Qué tal jugar aquí en Valencia, la afición y el recinto? ¿Qué os ha parecido? Bueno, la verdad es que comparado con ayer, que jugamos en un club mucho más pequeño y tal, la central de hoy la verdad es que es de las más bonitas que yo he visto en todo el año. Y bueno, esperemos que venga mucho público y que esté animándonos al partido de ahora. Tenéis ahora un partido que tenéis que sudar un poquito la camiseta, ¿no? Sí, jugamos contra Carolina y Ceci y a ver qué tal. Iremos a por ella. Tu corta edad, tanto 25 como 26... Ana y María, bueno, ya son campeonas del mundo por parejas, por equipos. También tú has conseguido este año por la selección, la selección andaluza. Sí, las dos. Las dos habéis conseguido por la selección andaluza. Bueno, ¿qué os parece vuestra evolución? Nada, la verdad es que, bueno, echamos en falta un poco, la verdad, los pocos torneos que hay, pero bueno, el pádel se ve que cada vez está viendo más nivel, que cada vez salen más jugadoras y nada, lo importante es seguir ahí e intentar seguir a la lucha, ¿no? Y pelear. Pues igual, un poquito más de lo mismo, que sigamos apoyando el pádel femenino y que cuanto más torneos, cuanto más partidos podamos jugar, mejor. Muy bien, pues muchas gracias y suerte ahora en el partido.
buenas tardes, estamos con Pati y con Eli. Enhorabuena por el partido. Solo unas palabras para Padelfem. Bueno, nada, muchas gracias por la enhorabuena y desde aquí mandar un saludo a Padelfem y a Rosa. Nada, que ha sido un partido muy duro, muy tenso y nada, y muy contenta de haberlo ganado, así que nada, mandamos un abrazo. Muy bien, esta tarde más, el escenario, ¿qué tal? Pues impresionante, la verdad que es un privilegio poder jugar aquí, así que muy contentas y disfrutándolo. Sí, luego, ¿qué te puedo decir de este lugar? O sea, que para nosotras, como dice Pati, es una suerte poder estar aquí y que dure mucho estar aquí.